Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Limpieza por un tubo. Hoy vamos a ver una operación básica que devuelve la vida a la mayoría de movimientos. Es la limpieza de todos sus componentes. Y vamos a ver el ejemplo con el movimiento Seiko VX43. Vamos a utilizar nuestro líquido de limpieza, que ya dije cómo se puede elaborar y que es muy económico. Recordad aplicarlo a una temperatura de unos 65 grados. Eso aumentará su rendimiento. Comenzamos aplicando la solución jabonosa a los elementos metálicos. Estos vamos a limpiarlos en ultrasonido durante un periodo de 5 minutos. Después de este ciclo de lavado, aclaramos estas piezas metálicas en alcohol isopropílico en un ciclo que no dura más de 2 minutos y medio. Este proceso de aclarado no solamente retirará el jabón, sino que también retirará todo el resto de agua y humedad, dejando las piezas totalmente limpias. Para acelerar el proceso de secado, podéis ayudaros de un soplador. Acto seguido, vamos a limpiar las piezas plásticas. Estas las vamos a someter a un ciclo de lavado de 2 minutos y medio. Y un ciclo de aclarado en alcohol isopropílico de 1 minuto. Reducimos los tiempos ya que el plástico es mucho más sensible a las vibraciones ultrasónicas y puede deformarse. Si habéis sido atentos, en las partes metálicas se me olvidó limpiar la tija. Aquí veis cómo la limpio. Es un elemento que no podemos dejar de limpiar, ya que tiene una lubricación muy profunda. Prácticamente toda la tija va lubricada y si no está bien limpia y lubricada, puede darnos problemas a la hora de que se mueva el piñón deslizante. Limpio el rotor aparte porque conjuga varios elementos, partes metálicas, partes plásticas y además que es muy pequeño. Si lo lavo junto a los elementos metálicos, puede imantar a estos elementos. Y si los lavo con los elementos plásticos, corremos el riesgo de dañarlo, ya que tiene un eje extremadamente pequeño y muy sensible. Además de manipularlo con las pinzas cerámicas para no imantar las pinzas, también voy a aplicarle tanto limpieza como aclarado de 1 minuto únicamente. Elementos que no debemos limpiar, pues diales, los discos del fechador, la unidad de bobina y la unidad de control electrónica. La unidad electrónica, la unidad de control, solamente debe lavarse si ha sido mojada, si está húmeda o bien si ha sido sulfatada. Este caso especial lo trataremos en otro vídeo. Y aquí podemos ver algunos de los elementos principales del movimiento, cómo quedan una vez limpios. Tenemos la rueda central. Aquí podemos ver el eje en el que va alojada la manecilla minutera. Un detalle de la rueda central en la que se puede ver bien el embrague. Este elemento, el embrague, es muy importante para desacoplar lo que es el tren de ruedas del ajuste de la hora. Esto lo veremos lo más probable en un vídeo dedicado solamente al embrague, que es un elemento muy importante y con el que tenemos que tener algunos cuidados. La cuarta rueda en la que va alojado, en este eje va alojada la manecilla del secundero. El tirete. La rueda de ajuste del dial de día. El piñón deslizante. La tija. Y aquí vemos el sujetador del dial de fecha. Estas inscripciones, las que hablábamos en el desmontaje,
que pone empujar hacia arriba y girar. Aquí vemos la pestaña que se tiene que elevar hacia arriba para desbloquear y el giro que tenemos que hacer. En el otro extremo está indicado igual. Uno de los tres tornillos que tiene, los tres son iguales, con lo que mostramos uno únicamente. Sí destacar que la tornillería de los movimientos japoneses es muy buena. Difícilmente te vas a quedar con la cabeza y el espárrago separado, como puede ocurrirte con tornillería de movimientos chinos. Y, como no, estos engranajes de plástico que no me gustan nada. Incluso esta pieza, que se llama rueda de ajuste de la fecha, presenta algunos signos de desgaste. Cosa que si fuera metálica, difícilmente presentaría este desgaste. La unidad de bobina, eso sí, protegida con un baño de barniz, muy útil cuando estamos manipulando el movimiento, ya sea para hacer operaciones, servicios como este, o ya sea para simplemente cambiar la pila. Aunque sea una operación sencilla, siempre cabe el riesgo de que se pueda dañar la bobina. Si están protegidas con barniz, ese riesgo se disminuye muchísimo. Y la unidad de control, vemos su cristal de cuarzo. Los orificios de alojamiento y sus pistas, algunas de ellas protegidas con barniz, como estas que se ven con un color verde, verdoso. El circuito integrado. Por último, tenemos los contactos con la unidad de bobina. Por la otra cara, comenzamos por el cristal de cuarzo y aquí, en este contacto de color amarillo que veis con un punto en el centro, es donde se realiza la alimentación positiva. Vamos a centrarnos en una rueda clave en el sistema fechador, la rueda de arrastre. Si os fijáis en la rueda de arrastre, tiene dos manos, dos manecillas, que son las que mueven los diales, de fecha y de día. Estas manecillas están en planos diferentes. Una está más elevada y la otra es más baja, de forma que no se interfieren. La manecilla que arrastra el dial de la fecha del mes es más bajo y la manecilla que arrastra el dial del día de la semana es más alto. Es muy sabido la leyenda urbana de que de 9 de la noche a 3 de la madrugada no se debe cambiar la fecha. Eso es por la creencia que una vez estas manecillas están empujando los diales, si tú haces un ajuste manual, un ajuste rápido de la fecha, vas a mover los discos y vas a estropear esta rueda de arrastre. Pero no hagáis mucho caso a todas estas movidas. Vuestro reloj no es un gremlin que si le dais de comer a las 12 de la noche se va a volver un monstruo, ni está tan mal diseñado que se vaya a romper si a las 12 de la noche cambiáis la fecha. Como podéis ver, estas ruedas de arrastre ya están diseñadas para que podáis manipular la fecha, podáis mover los discos de fechador sin que se estropee. Los elementos que arrastran los discos del fechador ceden y dejan manipular de forma manual estos discos. Y este mecanismo me lo he encontrado en sin fin de movimientos. No me he encontrado, de verdad, ningún movimiento en el que no haya algún sistema de este tipo. Yo os espero en la tercera y última entrega de este mini curso, en el que veremos el ensamblado del movimiento y las comprobaciones que debemos realizar para garantizar un perfecto funcionamiento y que la batería va a durar los 3 años que el fabricante nos indica.
Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, tenéis botones. Si no os ha gustado, también tenéis botones para indicar ese disgusto. Y si no estáis suscritos, yo me suscribiría porque la verdad es que creo que vale la pena.